Aseguran tener la verdad, pero resulta que es media verdad. Soy Vargavila Riverón y les presento La Gran Verdad del periodista Salvador Holguín por Altanto TV. Hoy en La Gran Verdad, el periodista Salvador Holguín hace revelaciones inéditas sobre su vida, sus trascendentales momentos de palos periodísticos en torno a entramados del poder político y el narcotráfico. Como su integridad estuvo en peligro por los enfrentamientos con el poder y su incursión en el mundo de la política. El periodista Salvador Holguín nos revela la gran verdad del de ex capo Quirino Ernesto Paulino Castillo la historia del periodismo no pudiera escribirse sin su nombre la república dominicana porque es un periodista valiente, aguerrido, atrevido, podría llamarse así también, controversial, pero ha sido responsable de dar a conocer ante el país y el mundo casos de amplia trascendencia y relevancia y para nosotros es más que un honor que haya aceptado estar con nosotros en esta entrevista en la gran verdad les hablo nada más y nada menos que de el destacado periodista, empresario y político, Salvador Bolgin. Bienvenidos a la gran verdad. Lina. Bueno, caí un gancho porque venir a un escenario como este, a una plataforma tan importante como esta, con el compromiso de decir la gran verdad, yo creo que puede haber problemas, pero aquí estamos. Eso es lo que usted ha dicho siempre, decir, <laughs> de decir la gran la verdad. verdad. Y aquí no va a hacer Vamos excepción. a ver qué pasa, pero aquí estamos, presto para contestar las preguntas que considere del lugar, sabe que Siempre estamos dispuestos pues, a hablar con responsabilidad, decir las cosas como son, sin cortapisa, eh, decir lo que otros callan. Ese es nuestro compromiso. Y mientras vivamos, eh, la libertad de expresión y difusión del pensamiento de la República Dominicana no perecerá. La revelación que usted hizo del caso de Quirino, eh, cuando otros eh, colegas periodistas le salieron huyendo a esa bomba, a esa pelota caliente, y sin embargo, usted estuvo. Eh, la gallardía, la valentía de, de revelarlo, de abrirle sus espacios. ¿Cómo se dio ese proceso? Eh, se dice que en ese momento usted tenía un, una amistad, un vínculo con el presidente Danilo Medina y que trajeron a Quirino para eh, <laughs> tumbar a Leonel, para, porque Leonel eh, estaba en ascenso a la, a la presidencia de nuevo y que eso podía eh, dañarle la, re la reelección a Danilo Medina. Ajá. ¿Cómo se da ese proceso Ajá. en el 2015? Te voy a empezar contestando porque no rehuyo preguntas, diciéndote lo de la siguiente El manera. El Quirinazo. Sí. Diciéndote de la siguiente manera. Hay de todo en la viña del Señor. Ahora hay una observación que tengo que hacerte ahí, a la pregunta. ¿Qué poder tenía yo para traer a Quirino? No, se lo trajeron los grandes, los de arriba. Yo no. ¿Y ¿Quién soy yo para traer un hombre de ese... De, eh, eh, Quirino.. Para que la sociedad dominicana vaya entendiendo este caso, porque es un caso pesado, es un caso peligroso. Fue un palo periodístico. Sí, porque... en el caso mío, pero ese caso es pesado y peligroso. Porque Quirino, cuando estaba en el mundo del narcotráfico, era el capo de capo y era también el, el Pablo Escobar del Caribe y América Latina. El Chapo Guzmán del Caribe y América Latina. Así, no, yo no, no, yo no conozco todavía a Don Quirino, pero con las informaciones que manejo, era un hombre, cuidado. Era un caso pesado. Entonces, un muchacho de, de, del pino de jabón, ya, va a tener la fuerza para traer un hombre de ese estirpe, de ese nivel y de esa envergadura, un hombre que, que pulgó pena en Estados Unidos, que le cabía cadena perpetua y, y negoció y nada más hizo diez. Tú tienes que saber que hay alguien más grande detrás de ese caso. Yo jugué mi rol periodístico. Y a pesar de que eso me acarrió a situaciones, fui perseguido, estoy vivo para contarla. ¿Usted no temió por su vida en ese momento? ¿Y su familia? Sí, sí, no te lo voy a negar, carajo. <laughs> claro que sí, la vida me andaba un hilito. Eh, fueron momentos difíciles. Eh, muy tenso, eh, de mucha presión de ambos bandos, del lado de Danilo y del lado de Leonel. Mucha presión. Los radares y los focos estaban puestos hacia mí. Es no, una cosa, es una cosa, wow, demoledora. Eso fue muy fuerte. son momentos que había que tener una firme decisión para llevar un caso como ese. Ahora, lo más importante de ese proceso es que ni conozco a Leónel Fernández, personalmente nunca lo he visto, ni conozco a Don Quirino. ¿Cómo va a ser? Nunca tampoco lo he visto, no sé quién es. Sí, tú me pones a Don Quirino al frente, yo no sé si es él, no sé. Me dicen que es Moreno, Alto, bueno, y. Yo, me lo pone ahí yo, te, ¿y quién será este moreno? No sé quién es. ¿Y cómo se da ese contacto? Bueno, ¿con porque él me contacta, y llama a mi oficina, y cuando él me habló, yo entendí que el caso era pesado e interesante. Y dije lo que dicen los peloteros, este es el momento para yo entrar al, a la Grande Liga del periodismo en este caso. Ya yo tenía un nombre, iba bien, pero eso me catapultó para la historia y además me llevó a las grandes ligas del periodismo, porque era un caso sensitivo, revelador, con ramificaciones, implicaciones empresariales, militares y de narcotráfico, es un caso muy berraco. Entonces yo vi en este caso la oportunidad perfecta para entrar al salón de la fama de Cooperstown en el periodismo. Tal vez ahora algunos, tú sabes, no quieran reconocer a uno, usted me reconoce, ok, y muchos más. Pero tú sabes que a veces hay colegas que no, no, no te la dan. Hay cosas que no han salido del quirinazo todavía. El 90%. El país no soporta todas las revelaciones de ese caso. Y usted está en disposición de seguirlo revelando. O ya se retira Salvador Olinda del periodismo no, no, y estoy, se va a la vida política. No, yo estoy en pausa en el periodismo, en pausa estoy. Eh, hay un modelo periodístico que el país le encanta, que consumió, que yo no solo puedo retirar de golpe. Si la gente quiere que vuelva a la pantalla, ¿eh? es una cosa, <laughs> donde quiera que paso, me aclama y que me excusen. Pero es un estilo que caló. La gente le encanta ese estilo periodístico, porque es incisivo, es cuestionador, es revelador, es contundente. Es un periodismo revolucionario y de armas a tomar. Y que lo combiné con un periodismo pro país, de nación, de soberanía, de patriotismo, de nacionalismo, es una cosa, es un periodismo, es un periodismo eh, de mucha responsabilidad social, Vargas. Claro que sí, a mí me consta. Y, y, y a veces, y atrás de nada, porque, porque no uno sé. no me ha ido mal en la vida. He avanzado, he progresado, pero es muy riesgoso ese periodismo. ¿eh? Es muy riesgoso, porque entonces la parte del sistema que vive del desorden, el caos, de la corrupción y el narcotráfico, no quieren que tú hagas ese periodismo, porque le afecta a sus intereses directos. ¿eh? Ay, eso hay que tener cuidado. Ese periodismo le cuesta hasta la vida a uno. Lo que pasa es que yo me cuidé, nunca acepté soborno, nunca acepté ofertas económicas, nunca me vinculé con sectores oscuros y siempre me coloqué del lado correcto de la historia del periodismo, la comunicación y el país. De ese 90% que usted dice que no ha salido del caso de Quirino de Ernesto Paulino Castillo, ¿podría darnos algunas pistas, revelar algunos <laughs> detalles aquí a la gran verdad? <laughs> ay, ay, ay. Que el país deba conocer en este momento, Eso en este instante. Se hable un reperpero de una vez en el país. Yo creo que la prudencia convoca a que eh, terminemos el proceso en el que estoy, que se defina lo que se va a definir. Y yo creo que llegará algún momento de desclasificación de, esos, de esas revelaciones. Eh, este país es muy pequeño, Vargas, Y quien tú menos crees, está ahí la serie. Sí, está metido. De hecho, en las revelaciones me salen muchos amigos. Wow. Gente que, ingenieros, arquitectos, generales, empresarios. Eh, de todos los niveles. Activo, esos generales. Claro que sí, y coroneles también. Sí, ahí hay generales y coroneles que todavía le copian a Don Quirino. Y tienen que copiarle, no es que yo quiera, ¿no? Porque es un hombre de carácter. Ahí, ahí se dieron, mira, no lo conocemos, nunca nos hemos visto, pero ahí coincidieron dos cosas. Él, él es un tipo de armas a tomar. Y después de, de esa revelación, de ese quirinazo, eh, que prácticamente tensó mucho las relaciones con Leonel, eh, eh, la relación de Salvador Olguín al día de hoy con el expresidente Leonel Fernández, que es uno de los activos políticos del país, eh, ahora que usted está incursionando en política, eh, ¿podría esto generar alguna situación? Eh, ¿Podría no. tener algún tipo de temor? No, creo, eh, no. Don Leonel... Que Leonel se haya quedado con esa espina todavía. No, porque Leonel sabe que con Danilo es el pleito, no conmigo. <laughs> Yo soy en ese ajedrez. La parte, ¿cómo le llama? El más chiquito del ajedrez. Peón. ¿Eh? Peón. Yo soy el peón en ese caso. Yo jugué un rol periodístico y Leonel lo sabe. Porque Leonel es un tipo informado. Y tiene conexiones en Estados Unidos, así como la tengo yo también, en todos lados. Leonel está informado, sabe lo que hay. Yo soy como que yo traje a Quirino? ¿Y qué, qué poder tenía yo para traje a Quirino? Yo era funcionario, yo era. Yo también soy amigo de Danilo. ¿eh? ¿Usted y sigue no? siendo amigo de Danilo? Sí, yo, yo lo perdono también, lo perdoné, Danilo. Danilo es un hombre. Pero usted mismo denunció que desde el danilismo intentaron matarlo. Sí, pero no, de... no pudieron, lo enfrenté. Y lo después com... de los vaguetas. Y lo combatí, eso. claro, y lo combatí. Ellos saben, es un hombre de carácter, de decisión, coraje y valentía. Si tengo que combatirlo, no lo combato. Ahora estoy en amor y paz. Estoy en esa etapa de mi vida, estoy, estoy muy feliz, estoy en familia, mm. estoy avanzando, estoy progresando. Pero ellos saben que yo lo combato. Y con vehemencia, con, con coraje y decisión. Yo soy un hombre que no me dejo a milanar de nadie. Por eso no hago negocios turbios, por eso no ando malos pasos. Ando así, alineadito por las normas, por las norma, la reglas. Pago impuestos para que nadie me venga a señalar. Y el que me señala, ya tú sabes lo que le pasa. El más reciente que me señaló, usted vio lo que le hice. Así yo así. no acepto que me cuestione mi moral. Yo estoy limpio. No conozco a Leonel, no conozco a Quirino. Y no es que conocerlo me haga daño. No, yo lo voy a conocer lo que voy a buscar en el momento. Si sí, Leonel dice que lo va a apoyar a usted, a la senadoría. No, no, pues yo ya estoy en política y estoy en, en aspiraciones, claro que lo aceptaría, porque yo no, estoy, yo no soy enemigo de Leonel, ni tengo diferencia con él. Eh, a Leonel Fernández, del líder, de los líderes que gravitan en la política del siglo XXI, Leonel Fernández es uno de los tipos brillantes y es... Es un tipo con, con condiciones excepcionales. Usted puede estar de acuerdo con él o no en, la, en, el, en el modelo de gobierno. Yo lo critiqué y lo sigo criticando. Él fue un presidente permisivo y por eso hubo tanto problema en sus gobiernos, 12 años de gobierno. Pero una cosa es que usted tenga una inquina contra Leonel y otra cosa es no dejar de reconocerle que es un tipo con condiciones excepcionales, súper preparado, brillante y tú no le puedes quitar eso él es un activo de la política y tiene algo que aportarle al país todavía como presidente si llega yo creo que ya Leonel, eso. su ciclo histórico terminó lo que pasa es que los líderes eh, no se entregan y se llevan a la tumba a los partidos y se llevan a la tumba eh, su legado su entorno y, y su liderazgo es, es una vaina eso miraba a la guerra se llevó el partido reformista a la tumba eh, Juan Bosch no lo hizo porque era de otro estilpe de otro perfil lo dejó en el poder prácticamente, ¿verdad? Sí, lo llevó al poder en el 1996, pero esos caudillos, y Leonel es un caudillo, no se entregan ni le dan paso a nadie. Es una cosa que alguien tendrá que explicar, algún tratadista, algún historiador, por qué los líderes o los caudillos no le dan paso al relevo, por qué no crean las condiciones para entregar, sino que se mueren en los puestos y en los liderazgos. Entonces Leonel es un líder que nosotros respetamos, no tenemos diferencia con él. Él lo sabe, eh, en cualquier momento lo conoceré también, nunca lo he visto personal, nunca le he estrechado la mano. Si tengo que sal saludarlo, eh, verlo, reunirme con él, no tengo problema. Yo soy un hombre sin odio, sin rencor, sin inquina personal contra nadie. Por eso te dije que perdoné a Danilo, yo perdoné a Danilo. Y a Yomaira Y también. a doña Yomaira también, que cuenten conmigo. Y a Peguero Paredes. También, también. Yo lo que hice fue defenderme, me acorralaron. <laughs> me acorralaron, Varga Y no me dejaron opción. Cuando tú acorralas a un gato, ¿qué, te, qué hace? ¿Qué haces? Te brinca. ¿Te brinca? Sí. Me acorralaron a un pobre infeliz, un trabajador de la prensa como yo, que lo que quería era defender mi país. Entonces me acorralaron, me estrangularon económicamente, eh, me cancelaron dos seguridades que tenía. Y yo dije, ah, pues ya me van a matar. Entonces dije, me van a matar, pero peleando. Y decidí pelear. Pero no es que yo quería pelear con mi amigo Danilo. Fue que me obligó, me forzó, porque me traicionó. ¿Me entiendes? Él sabe que yo soy su amigo. Y he colaborado con él en dos ocasiones. Que después yo puedo detallar, pero ahora no. De, ¿De qué un, manera colaborar? He colaborado Daniel. como periodista, ayudándolo, y él lo sabes, y nunca me ha pagado, porque eso es una de las vainas que a uno le, 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 le impactan y le, y le molestan. Óyeme, te relije y no me da un chele, porque tampoco se lo pedí. Pero él le prometió eh, que le iba a dar algo. Eh, después te reelige, no me da nada y me persigue. Abusador, de por Dios, Danilo. Reflexiona, hermano, que la vida. Te está dando una oportunidad todavía, por lo menos te mantiene vivo, a pesar de que está enfermo con cáncer. No me da nada, te, te relige, todo el mundo sabe. Usted lo apoyó a la reelección. No. Todo el mundo sabe, Vargas. Se relige, ¿verdad? Sin ese eh, palo periodístico no hay forma en que se relija, porque eso fue lo que detuvo a León. Pero no porque yo quería detenerlo, sino porque Danilo sí quería detenerlo. Entonces te relige, no me da nada. Y me persigue, me chuvo a tu hermana para que me coma. Entonces tuve que marcharte, pero no porque yo tengo diferencia con Danilo, yo soy su amigo y es, lo quiero. Ese momento de los raguetazos, porque salimos del quirinazo y <laughs> caímos entonces a los raguetazos. <laughs> <El> raguetazo. <laughs> palos, palos gustan palos ¿Qué sintió Salvador Berguín en ese momento? Eh, porque es parte de la historia periodística de nuestro país y son hechos que están ahí, sí, sí. que van a quedar marcados no se para la borrar, República Dominicana. No, no se, eh, se sintió en riesgo, sintió que su, iba a perder la vida, que su familia iba a resultar afectada. Su madre, doña Altagracia Espinal Peralta, sí. eh, que queremos muchísimo y amamos. Eh, ¿Cómo se sintieron? Bueno, papá, en, en ese momento. Ese caso, ese caso fue muy difícil para mí. Yo pasé la mil y una, compadre. Hasta mi, hasta mi salud se afectó. Danilo y yo, Mayra me sometieron a un estrés tan fuerte que eso desencadenó un problema de salud, que gracias a Dios lo superé. Eh, no voy a decir qué, por el momento. Y aquí sí ya te estoy revelando algunas cosas para no en blanco. Eh, esa presión, ese acorralamiento, esa persecución vulgar y asquerosa que Danilo y Omaira llevaron contra mí o hicieron contra mí, me desencadenó un problema grave de salud para mí. Que el presidente de la República, Luis Abinader, me envió fuera del país. Eh, Luis y yo tenemos una relación de hermano hace mucho. Y espero que no se dañe. Yo espero que... Porque lo, lo líder a veces es que el entorno que lo daña. Yo espero que Luis no se dañe. Porque es un hombre noble y bueno. Porque si se daña, voy a tener que decir que se dañó. Yo no quisiera nunca tener que decir que Luis es malo. Ni que persiguió a un amigo o algo que se ensañó contra alguien como se ensañó Danilo Yomaira contra mí. Ese ensañamiento, Danilo, ahora te lo quiero decir frente a las cámaras, hermano. Eso tú me hiciste daño a mi salud. Me... Tuve al perder la vida. Porque esa presión, ese estrés, eh, eh, esa persecución y ese acorralamiento desencadenaron en un boom en mi salud. Y estalló mi cuerpo. Estalló mi cuerpo. Y agradezco al presidente Luis Rodolfo Abinader que me envió fuera del país. Y me apoyó, no lo voy a negar. Se encargó él de mi salud personalmente. Y hoy estoy vivo. Y estoy dispuesto a seguir trabajando y luchando por mi país y por mi provincia de Jabón. Y también ayudando al presidente Luis. Porque ayudándolo a él ayudamos al país. Este país fue saqueado. Fue destruido. Fue, de, fue demoronado. Y Luis lo está reconstruyendo. Y yo estoy muy agradecido del presidente Luis. Espero eh, en Dios que no se dañe, que le ilumine la mente, que lo mantenga humilde. Eh, me llama cada rato, yo lo llamo y me coge la llamada. Ahora estuvimos ahí en Estados Unidos y dice: Venga, mi hermano, venga, aquí que usted va. Sí. Luis me distingue, no sé. Me quiere y yo lo quiero. Quiero retrotraer esos momentos eh, de gloria periodística de su carrera. Eh, eh, hacer un poco de retrospectiva, hablamos del braguetazo, del quirinazo. Eh, nos faltan algunos temas, por ejemplo, las revelaciones del caso de Arturo del Tiempo Marqués Ay. de José David Figueroa Agosto. ¿Tú quieres entrar para allá? También, que usted Pero hizo, Dios porque, mío. porque aquí se piensa que ya todo eso pasó, lo de Figueroa Agosto o Junior Cápsula, como le ay, llamaba ay, en ese ay, momento, ay, ay. y lo de Arturo del Tiempo Marqués. Y eh, Junior Ramírez y la Onza también. Y de Junior Ramírez de la Onza, Pero, que, han sido, que han sido eh, revelaciones ¿Y qué yo que usted te... ha hecho y que no pueden quedarse. Y para que yo acepte esta invitación, un hombre que está en senaduría, mira para dónde lo quiere meter, a <laughs> para, usted... para los casos más sonados del siglo. Porque son casos que están ahí, y usted fue la pieza fundamental para darlos a conocer al país y al mundo, revelarlos. Wow, ¿y por dónde empezamos? por el que usted quiera. <laughs> ¿Cómo fueron esos acontecimientos eh, bueno. que marcaron eh, el país y también marcaron su carrera periodística? Bueno, el de Junior Cápsula fue muy peligroso. Porque, y, y fue interesante porque conseguí una fuente que todos los días me revelaba el próximo que iban a matar y yo lo revelaba Bravo. y al otro día lo ejecutaba. Terrible. Oye, ese caso yo mantuve el país en vilo, en tensión. Mundialmente, todo el mundo me esperaba con que yo venía. Yo conseguí una fuente del caso Junior Caso, la José Figueroa Agosto, que me escribía, buscamos un, un método de, de, de comunicación, y todos los días me escribía a quién iban a matar y el por qué. Y eso fue una cosa demoledora. Es decir, eso me dio un crecimiento periodístico, porque decía, como este tipo, antes de que pase la cosa, lo sabe, ¿verdad? porque. Eh, logré algo en el periodismo que se lo recomiendo a los jóvenes que están incursionando en él y es re ser respetado y creíble para las fuentes. Me dio muy buen resultado, nunca decir quién me dio la información. Y por eso todavía yo recibo informaciones privilegiadas, yo, yo sigo siendo una persona muy bien informada porque las fuentes que construí, la que conseguí y la que se acercaron a mí. Nunca dije quién me dijo la cosa. Y eso me permitió, entonces, para el sistema ser creíble, porque hay fuentes que están en el entorno de las personas. Sí. Ahora, si tú dices el nombre, le crea un problema. Entonces, eso me dio a mí un repunte periodístico. Porque, por ejemplo, cuando yo iba a matar a Soto ayer de la francesa, yo dije que eh, devuelve el apartamento, Soto hay entrega, porque a él, José Figueroa, Agosto, prófugo, le mandó un emisario para que le entregaran unos apartamentos, unos bienes y recursos que él tenía de él. Y él dijo que no, que eso era de él, que no lo iba a entregar. Claro. Y al otro día le dieron la orden para que lo ejecutaran. Y lo mataron en la misma francesa. ¿Se acuerda de eso? Muy cerca de aquí. A plena luz del día. Así es. A plena luz del día. Fue justo allí. Y yo dije antes que lo mataran, que entrega. entrega. Te están diciendo que entregue. Y, y si no entrega, entonces, tu vida... Terminó y al otro día, 10 de la mañana, se lo tiraron a soto Haye. Bianca la Gorda, ah, Bianca la Gorda, ese sí me dio, me dio miedo, porque Bianca la Gorda era una delatora informante que cometió el error de delatar a José Febrero Fe, Fe, Agosto. Entonces ella cuando se metió en los tragos y se daba su asunto, eh, empezaba a hablar. Y estaba chantajeando. Y esto lo digo por primera vez, nunca lo había dicho. El Bianca la gorda la ejecutan en, en la discoteca... Eh, ¡Wow! Allá abajo en la Independencia. Ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Platino. Bianca la gorda la ubicaron en la, en la discoteca Platino. Y en el carro le metieron plomo, compadre, oh, que eso no tiene madre porque ella estaba chantajeando a José Figueroa Agosto con unas informaciones que tenía, porque ella era mampiola en algunos, eh, de algunos capos generales sí. y funcionarios, y cruzó unas informaciones ahí que pusieron en juego a, a la, la que estaba prófuga. A zobeida A Sobeida, a Mar, Madeline Bernard, Madeline era Mar, sí. Sí, Madeline Bernard, y a Figueroa Agosto. Ahí no había un asunto. Y entonces ella amenazó que si no le daban lo que ella quería, lo iba a delatar. Entonces en Trío, en, en platino la discoteca platino ahí había unos militares, colaboradores de Figueroa Agosto. Y ella se le fue la boca, habló, y la, la ejecutaron afuera, montándose en el carro. Wow. ¿Te cuenta que no se ha sabido quién la mató? Ni se va a saber. Porque es un caso de mucha envergadura. Y implica generales, coroneles eh, y funcionarios del gobierno pasado que tenían vínculo y protegían a José Figueroa Agosto. Eso es lo más que te puedo decir de ese caso. Eh, fui el único periodista que lo entrevistó cuando estaba prófugo para televisión. La Z101 lo entrevistó para radio y yo para televisión. Después que me dio la primicia a mí para televisión, entonces Don Willy, que éramos muy buenos amigos, yo eh, le di la primicia para radio. Por eso yo siempre tengo ese vínculo. Eh, y esa distinción con la z que siempre me quiere, me distingue, porque claro. también la, la primicia o la exclusiva para radio, con, con el caso de Quirino también fui yo que se la di. Pues yo no soy mezquino, yo comparto. Sí. Total, yo me siento seguro de mí y, y yo si puedo colaborar con un colega, un compañero un medio, yo colaboro. Esos generales y coroneles que usted menciona, oficiales, eh, eh, ¿hay algunos activos todavía? Claro que sí. ¿Que eran colaboradores de Figaro? Sí, claro, están ahí, vinculados al narcotráfico directo que siguen actuando y siguen operando. El caso de Arturo del Tiempo Marqués, que era un marqués eh, de la República Dominicana, o sea, español, pero que tenía muchas... Bueno, eh, ¿cómo lo descubre? me tocó a mí dar la ¿Qué consecuencias le dio, le, le acarrió sí. todo eso? Pero ese caso, yo voy un día al canal donde yo estaba en ese momento, y le digo al dueño del programa, tengo un palo, tengo, un, tengo una bomba, él ni me preguntó qué era, me dijo, meta mano, me dijo, meta mano. Esa bomba era que acababan de apresar, yo recibí la, la, la primicia, acababan de apresar al Arturo del Tiempo Marqués, entrando un fulgón lleno de droga, copay, a España. Y a mí fue que me llegó la primicia y cuando yo tiré ese bombazo, todo daba bien hasta que mencioné la Torre de Atiemar. Cuando mencioné la Torre de Atiemar, ahí me buscó un problema porque no sabía que personas eh, amigas, allegadas y vinculadas eh, tenían dos y tres apartamentos en la Torre de Mar. Pero te digo ahorita que es un tema esto es peligroso. Quien tú menos crees que está en tu entorno tiene una, dirige una banda, o una red de narcotráfico, o una red de sicarios, o una red de estafadores. O sea, hay que wow. tener cuidado. Eh, aquí es eh, eh, tierra movediza, tienen que caminar con cuidado porque te explotan. Yo le doy gracias a Dios que hasta, Mira, estoy aquí contando parte de la historia contigo, porque me lo, me lo ha preguntado. Pero eh, yo yo estoy convencido que estoy vivo para un fin. Algo tiene Dios reservado para Salvador Oguín, porque todo lo que he hecho en mi carrera y mi trayectoria, eh, por menos de ahí lo mata. ¿Qué tanto ha avanzado la libertad de prensa, la democracia? El periodismo, el fortalecimiento, el clima de, de respeto a la, al derecho y a la libertad de prensa en la República Dominicana. Para ser honesto, en el gobierno de Leonel Fernández, o en los gobiernos de Leonel Fernández, fue cuando más cuando avanzó mucho, o cuando más avanzó después de, 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 la, de la salida de la dictadura de, de Trujillo y Balaguer, se vio mermado, lacerado y retrocedió en, la, en los ocho años de Danilo. En gobierno, gobierno, ocho años de Danilo persiguieron mucho. Yo fui uno de ellos. Eh, mataron también. Recuerda que Junior Ramírez, el, el, el de la Romana, ahora José no, Silvestre. Ese mismo. Eh, hay muchos periodistas asesinados en el gobierno de Danilo. Muchos. Sí, ese gobierno tiene mucha sangre periodística y también persecución. Y le hacía expediente. Por ejemplo, Doña Yomara decía: Yo lo voy a hundir a mí. Lo voy a hundir. Y es por eso que lo quiero. Pidió seis meses de prisión contra mí cuando en la Constitución de la República, señores, en el artículo 49, establece que no puede haber prisión para un periodista. ¿eh? No puede haber prisión para un periodista. Sanciones monetarias, eso sí. Y en la ley 6132, mucho menos. Y seis meses de prisión. Y por poco me tranca. ¿eh? Si no me muevo y, y peleo y concho y... Y, y me sacudo, tuviera yo seis meses preso. A propósito de eso, ¿usted pagó los 10 millones de pesos? la demanda? No, no, ni lo voy a pagar tampoco. Porque eso fue algo muy asqueroso de parte de, de Danilo y Omaira. Perseguir a un amigo y su amigo Danilo. Y colaboré con Danilo en dos ocasiones. No como per, no PLDista, yo nunca he sido PLDista. Mis raíces son PRDistas. Por Darío Gómez Martínez, senador. Eh, yo colaboré con Danilo y. Y fueron tan desgraciados. Pero la sentencia está ahí. Sí, fueron tan desgraciados y azarosos. Eh, y lo digo esto solo para decir algo, porque ya lo perdoné, le dije, yo no tengo... Pero fueron muy malditos. Perseguir a un amigo y a alguien que te ha colaborado y que nunca tú le has pagado, eso es algo muy despiadado. Eso es algo muy feo, muy asqueroso. Y esa condena, ellos pidieron 10 millones, finalmente fue de 7 que me condenaron y seis meses de prisión, y gracias a Dios no me la aplicaron. Eh, esa condena no corresponde al derecho, sino al poder. Me aplicaron el poder, tengo que decirlo, como siempre he sido un hombre de frente y responsable. Me aplicaron el poder y me condenaron a siete millones eh, por vaina de, de injuria, dique. Difamación y injuria. Sí, vaina. Que eso es normal, un periodista, todo el es que habla puede... Errar o cometer ese error, pero no lo cometí porque no fui yo que revelé ese tema por el que ellos me persiguieron. Lo que querían era sentar un precedente conmigo. Sí, porque Danilo se convirtió en un monstruo en el ejercicio del poder y se, se puso perverso. Eh, un monstruo es lo que lo describe. Se convirtió en un monstruo. Él disfrutaba hacerle daño a los amigos, perseguir a Leonel, a Víctor Díaz Rúa. Y no estoy diciendo que sean santos, simplemente estoy diciendo que lo persiguió. A Don Ángel Rondón, después que lo colaboró y lo financió, lo persiguió también y lo trancó. A Julio Martínez Pozo lo persiguió y lo trancó. A Dani Alcántara también, mi amigo Dani. Pero Julio Martínez Pozo era un aliado del sí, presidente. Pero lo, eh, de la... a, y Dani también. Y Dani también, no. Y Dani hasta financió a Gonzalo y, a, y al PLD. Y un PLD está muy declarado. Eh, lo, lo persiguió también. No estoy diciendo que sea un santo tampoco. Pero le embargaron las cuentas lo, y ya estaba todo listo para so, eh, allanarlo y amarrarlo. Eh, procesarlo, los tribunales, Yan Alán. Pero era Danilo que lo mandaba, que Yan Alán no hacía nada, que Danilo no lo mandara. Entonces Danilo se convirtió en un monstruo y esa condena obedece a un aplastamiento del poder, un abuso, un maltrato, una persecución, pero yo no la voy a pagar, ¿no? Porque, mira, si Danilo y Yo Mayra me hacen pagar esa sentencia, esa, esos millones, se los saco de la costilla. A él, a, a Yomaira, a su descendencia, a, su a toda su abuelita, al perrito de su casa. ¿Y de qué manera? Usted se lo saco lo... de la costilla, dime mientras Porque Usted así. no es un hombre violento. No, pero sí, si el abuso no lo acepto. No, no lo acepto. Se lo saco de la costilla, peso a peso. Ahí me pongo el traje nueva vez de periodista y empiezo a decirle al país cosas que no dije. Peso a peso de la costilla se lo saco a los dos. Porque si ya estoy condenado, ya puedo hablar, ¿vala? Hay muchas cosas que no se saben. De, claro que sí, claro que del sí. Del gobierno de Danilo. Sí, Manilo. porque yo soy amigo de Danilo, yo lo protegí bastante a él también. Pero hasta en el quirinazo yo protegí a Danilo. ¿De qué manera? Ah, no la cogiste. ¿No cogiste la señal? yo le pregunté. Hasta en el que... quirinazo yo protegí a Danilo. Y a Yomayra también. Yo tengo revelaciones que si las suelto se prende el país señor. De ellos. Sí si a mí conmigo que no jodan, a mí que me dejen tranquilo. Estoy en paz, en amor y paz estoy. Lo perdoné, no tengo odio, pero si me hacen pagar esos millones, hermano, sin yo haberle dicho eso. Ay, 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 se desata una guerra. que Hasta sus tatarañías hasta te lleva. En la presente entrega, el periodista Salvador Holguín también nos revela la gran verdad del asesinato del senador Darío Gómez Martínez. Lo más que te puedo decir es que ese caso al senador Dario Gómez Martínez lo mató el narcotráfico y una estructura militar que ejecutaba personas por encargo y que como muy bien lo revela el sicario Carlos Ebe Fournier se hicieron los contactos hasta donde él llegaron para ejecutar al senador Darío Gómez Martínez y según reveló el mismo Carlos, Carlos Fornia, el sicario que había matado 36 personas eh, él no le interesó ejecutar a Darío y entonces como él no ostemperó al llamado a la solicitud eh, según el sicario Carlos Fornier, buscó otros eh, coroneles y generales que operaban para esos sectores, porque es evidente que la ley de lavado, que era la que peleaba, presentaba y pues, logró que se aprobara el senador Darío Gómez Martínez, eh, fue la que le eh, provocó, desencadenó que el sistema lo quitara del medio, porque es una ley muy dura. ¿Y hay gente vivo de esos que participaron en el, en el crimen de Darío Gómez, del senador? Sí, sí, claro que sí. Los actores intelectuales están vivos. ¿Eran políticos? ¿Habían políticos? Y los ¿sí? materiales... Y los mater hay uno que tiene cáncer ahora mismo de lo político. Eh, un alto dirigente del PRD. Pero lo quiero dejar hasta ahí. Tiene cáncer ahora mismo, uno de esos, de actores intelectuales y con esa ley de lavado Darío chocó con el sistema que estaba lavando desde la Leoporo Navarro con 27 hasta la prolongación 27 con Kennedy. Eso era lavado. Ay 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 ay. Y Darío creyó que se la estaba comiendo y que lo estaba haciendo bien. De hecho lo estaba haciendo bien, porque era una ley que venía si se quiere a organizar un poco el país. Y era una ley que fueron los Estados Unidos que buscó a Darío y le dijo: Necesitamos que usted lleve la voz cantante para aprobar esa ley. ¿Y cómo Estados Unidos no lo protegió, sabiendo eh, todo lo que se movía aquí en la República Dominicana? Bueno, eso? porque según las informaciones que ha dado Doña Finita a mi tía, la madre de Darío y la misma ex-senadora Celeste Gómez, eh. El FBI esperó o esperaba o todavía espera una solicitud del Estado Dominicano para que ellos poder tan a tiempo todavía dice para ellos poder eh, investigar ese caso. Entonces eso tiene que haber un interés estatal que ojalá pueda lograrse porque el país necesita saber. quienes malograron este, este gran hombre, un gran hombre. Por eso yo le doy gracias a Dios cada día más y siempre me veo, siempre recuerdo a Darío, yo, yo amo, amé a Darío Gómez. Y aprendí mucho de él, crecí mucho al lado de él. Esa filantropía, ese altruismo por los más pobres, por los más débiles, por los más necesitados. Eso me despertó al lado. Yo tenía la vena, la tengo, la vena social y de filantropía, ¿sabe? Eso, es, eso es, uno se nace con eso, pero lo desarrollé y se me despertó más al lado de Darío Gómez. Es una pena un hombre tan propositivo para la, la nación que lo malograran, hacía apenas 47 años tenía. Bastante joven. Sí, 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 muy joven. Bueno, yo prácticamente como yo, a mí me faltan dos años. ¿Usted estaría ya. dispuesto a seguir los pasos del senador Darío Gómez en caso de llegar al Senado? De hecho lo vengo haciendo. Sí, es más, <laughs> la provincia de Santiago Rodríguez me ha aspirado en muchas ocasiones, porque yo viví en Mata del Jobo, yo puedo aspirar por Santiago Rodríguez, lo que pasa es que mi amor y mi corazón están más con Dajabón. Pero yo viví en Sabaneta y viví en Mata del Jobo, en el, el fondo de la casa materna y paterna de Darío, yo viví ahí, incluso yo dañaba vaca y yo trabajé como, como agricultor. Y, y atendía a los ganados de la familia Gómez Martínez. Yo, yo, fui ahí, ¿cómo que le llaman el que trabaja en ganado? Ganadero. Sí, yo trabajé como... Ganadero. Un, o peón, que es ganadero que tiene los cuartos. Yo como peón <laughs> un Yo era un trabajador de ganado. En esa área chicaba la vaca, la ordeñaba el otro día con Huaco, y tía finita me levantaba temprano. Vamos, vamos a trabajar y leñar. Y a buscar agua al río Maguaca. Maho, yo tengo, yo tengo una historia bonita en Santiago Rodríguez y la gente de allá, que no me conocía haciendo con fama ni con nombre, porque no era periodista, pero la gente de allá me, se me ha propuesto, ¿y por qué no aspira por Santiago Rodríguez para que siga los pasos de Darío Gómez? Y yo le digo, bueno, que ya mi corazón y mi amor y mi cor todo está en Dajabón porque yo nací en El Pino ahí. Y el Pino es que divide la provincia sí, de Santiago Rodríguez sí. y Dajabón. Y, pero yo soy de las dos provincias. Yo amo a Santiago Rodríguez, tengo muchas raíces ahí. Mis primeros pininos en la comunicación fue ahí en el grupo Toma, en Radio Samba y Jumbo, pero más Radio Samba, con Odalis, con Raimundo, con Dani Gómez, con Juan José. Eh, ¿Cuáles más? Todos son muchachos. Eh, Odalis, qué bárbaro, me acuerdo. <risa> <risa> y todos esos muchachos, yo aprendí mucho ahí. Mis primeros pininos de la comunicación fue en el grupo Toma precisamente por mi vínculo sí. con Darío Gómez, siempre estaba en Santiago Rodríguez, vivía ahí y todo, pero eh, yo lo he seguido, el legado de Dario Gómez, eh, sí que me, sí, sí, sin que se me sientan mal los demás, es que más lo ha practicado y lo ha llevado en la filantropía y el altruismo, en los trabajos sociales. Sin ser congresista. Sin ser congresista, así que yo, yo lo, lo, he, lo he emulado, eh, además Darío Gómez es digno de, de emular y de admirar. Y yo lo estoy haciendo y si, y si Dios me da la oportunidad y el pueblo de Jabonero de es ese senador, seré un senador de ese perfil, de ese estilpe y aportaré mucho al desarrollo de la zona, de la región y del país, que no le quepa la menor duda a nadie. Yo quiero agradecerle, Salvador, esta disposición de, de decir aquí la gran verdad. En esta plataforma de Al Tanto TV, eh, puedo decir que me siento muy identificado con todo ese estilo suyo porque soy producto de eso. Así bueno. que yo quiero que usted le dé un mensaje final a, al país, al mundo, pero principalmente a nuestra provincia, su provincia, mi provincia de Japón. Bueno, primero al pueblo dominicano, decirle que estamos viviendo eh, momentos muy difíciles y cruciales, donde está en juego nuestra soberanía, nuestro suelo, nuestra el respeto a la constitución, el respeto a las leyes y a los tratados. Debemos unificarnos y apoyar las decisiones o firmes decisiones que ha tomado el señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, porque ésta recoge y trae consigo el sentir de la mayoría del pueblo dominicano. No queremos fusionismo, no queremos que sigan eh, violando nuestro territorio, ahora quieren desviar el río Masacre, ahora de ahí después que desvíen el río Masacre. Tomarán posesión del país y hay que respetar nuestras normativas legales y constitucionales. Entonces, para eso hay que apoyar y acompañar al presidente Luis, que está actuando de manera muy patriota, muy revolucionaria y muy nacionalista. Se está colocando o se ha colocado del lado correcto de la historia. Y en mi caso, en el caso de mi provincia de Dajabón, decirle que llegó el momento de darle a Dajabón lo que Dajabón merece. Estamos listos para trabajar más. Luchar más, aportar más al desarrollo, prosperidad y bienestar de los dajaboneros. Llámese adultos mayores, nuestras mujeres, nuestra juventud. Llegó el momento del emprendedurismo a la provincia de dajabón. Llegó el momento del de altruismo, de tener un senador que sea protector, que sea. Gestor, que sea viabilizador, que sea defensor, que sea un verdadero y auténtico representante, legislando y trabajando para que tengamos una provincia mejor y que todos nos sintamos orgullosos de ser Dajaboneros y Dajaboneras. Ese es el hombre que va al Senado de la República ahora. Eh, estoy muy contento con lo que ha pasado en las encuestas. Estoy convencido de que el partido va a respetar eso y que. Eh, la democracia se, se va a imponer y que quien tenga los números será elegido. Y por eso trabajamos incansablemente al lado de ustedes, por ustedes, para ser el mejor valorado, eh, de mayor aceptación y popularidad en esta coyuntura histórica que vive la provincia de Jabón. Cuento con ustedes, ustedes cuentan conmigo. Salvador Oguín, su amigo defensor. Muchas gracias, Salvador. Yo encantado, sumamente feliz, satisfecho de que usted haya escogido esta tribuna para revelar la gran verdad. Yo espero la que, gran verdad de Salvador. Lee. Yo espero que no me haya traído éxitos. problemas. <laughs> claro que no. Claro Dije que muchas no. cosas que tal vez no sé si sea el momento, pero ya están dichas. Usted es muy responsable desde siempre. Se, se ha caracterizado por eso. Gracias infinitas reiteradas. Esta es su plataforma. Este espacio es suyo y le deseo todos los éxitos. Dígale a Colombia que yo estoy muy feliz por el éxito que ella está teniendo. Ahora en su rol de empresaria de la comunicación. Eh, ya yo lo hice, me fue muy bien, estoy cosechando muchos éxitos y estoy feliz de que ella también lo esté. No se puede ser mezquino, tampoco envidioso ni resentido. Colombia Alcántara es una trabajadora incansable. La conozco hace muchos años. Estaba yo haciendo pinino en la comunicación y ella también buscando la manera de hacer un nombre. Y la verdad es que me siento muy contento, muy feliz del éxito que está cosechando, que es fruto del trabajo y más para ella que es mujer. Es más difícil lograrlo, pero ya dio el salto cuántico. Ya sabe que cuenta conmigo y yo espero también poder contar contigo. Por lo claro bien. que sí, claro <laughs> que sí, la máxima es, es suya, es así de nosotros. Es, es. Gracias Salvador Holguín, periodista destacado, trabajador social, candidato a senador. Del de PRM en la provincia de Ajabó. La verdad es que aquí se hiló fino en la gran verdad. Sigan con la gran verdad.